¡Hola, AnimaFans! ¡Hoy vamos a jugar! ¡Mi perro rompe todo lo que yo dibujo! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Toma ya! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es AnimaDogs! ¡Comenzamos con la ronda 1! Removemos para ver qué me toca dibujar. Oye, Dasha, tú no puedes ver lo que sale, porque te tocará adivinar lo que dibujo después. ¿Cómo me conoce mi papi? Espero que no toque nada mío, porque AnimaFans en este reto pueden tocar cosas mías o cosas de Dasha para romper. Espero tener suerte. Venga, este mismo. A ver qué es lo que ha tocado. ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Es de mis cosas favoritas! ¡Venga, papi! ¡Ahora no es el momento de lamentarse! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Empezaré por la cabeza. Uf, con tan poco tiempo no sé si me saldrá un poco mal. ¡Me esforzaré! Terminamos de perfilar el cuerpo y a por las manos. Añadimos los detalles. Creo que sé lo que es, pero me voy a esperar para asegurarme, papi. Lo que tienes que ir terminando ya, que el tiempo se agota. Ya, solo me queda colorear y termino. Corre, Sergio, que no llego. Ah, una aclaración rápida, por si acaso. ¡Tiempo! Ahora me toca adivinar qué objeto es. Creo que lo tengo bastante claro, papi. La verdad es que te ha quedado muy bien para el poquito tiempo que tenías. ¡Es tu figura favorita de Spider-Man! ¡No! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Es mi favorita entre todas las figuras que tengo! Oye, el dibujo me ha quedado muy bien, ¿no? Un comodín de salvación por lo bien que lo he dibujado, Dasha. Por fin, por fin, por fin. ¡No! ¡Toma! 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 ¡Busca para el vivo de aquí, Spider-Man! ¡Toma, toma, toma! 2 horas más tarde. ¡Sí! ¡Ese es mi Spider-Man! ¡Aguantó como un campeón los martillazos de la malvada Dasha! ¡Volveré, perrita mala! ¡Esto no quedará así! ¡Vamos a por la ronda 2! A ver qué es lo que me toca ahora dibujar... Voy a remover bien porque no quiero que me vuelva todo atrás mío. Vale. Este mismo. ¡Oh! Creo que esta vez no vas a estar tan contenta, Dasha. Vaya, yo con mi suerte que me acompaña a todos lados. Venga, te toca dibujar. 3, 2, 1, ¡ya! Vaya ánimos, Dasha. Bueno, este dibujo parece más sencillo. Lo haré súper rápido porque va a ser muy fácil que lo adivines. ¡No me puedo creer que sea lo que me estoy imaginando! ¡No! ¡No puede ser! Dibujaré una muñequita por si acaso no lo tienes claro y... Con estas letras creo que está todo dicho. Lo colorearé un poco porque creo que me quedó un poquito de tiempo. Vale, papi. Ya puedes parar. Sé perfectamente lo que es. Es mi móvil de la LOL Surprise. ¡Muy bien, Dasha! Eres una crack adivinando mis dibujos. ¡Dasha! Aquí tienes tu móvil listo para ser destrozado. Toma tu martillo y ya puedes empezar. Y por ser tan buena adivinadora de tus dibujos, ¿no puedo salvarme de destrozar mi móvil? ¡Porfi, porfi! No, te toca romper tu móvil. Lo siento
unos momentos después... ¡Madre mía! ¡Ha quedado totalmente destrozado! ¡No me tenía que haber reído de ti en la primera ronda, papi! ¡Pero esto no quedará así, papi! ¡Quiero la revancha! ¡Empezamos la revancha con la ronda 3! ¡Veamos qué primer objeto nos toca hoy! Voy a remover rápido, que siempre me funciona bien. ¡Y escogeré esta! ¡Toma ya! ¡Otra ronda que me libro! ¡Estoy en racha, AnimaFans! ¡Vaya! ¡Me alegro por ti, papi suertudo! ¡Venga! ¡No me voy a desanimar! ¡Preparado! ¡Listo! Comenzamos con un dibujo un poco fácil, la verdad. Aprovecharé para centrarme en los detalles para asegurarme que lo adivina. ¡Uy! Esta vez no tengo ni idea de lo que es, papi. ¿Qué cosa más rara te está saliendo? Tranquila, Dasha. Cuando lo coloree, lo verás mucho más claro. Termino las puntas y a colorear. Y con estas pistas que te estoy dando, lo tienes que saber sí o sí. ¡Tiempo, papi! ¿Ah? A ver si adivino yo lo que es esto. ¡Vaya tela! Es que me suena de algo. Lo tengo en la puntita de la lengua. ¡Claro! ¡Eso es! En la puntita de la lengua siempre tengo mi mordedor favorito rosa. ¡Muy bien, Dasha! ¡Si es que estás pillando una práctica en adivinar mis dibujos increíble! ¡Eres la mejor! ¡Y ahora te toca romperlo! ¿Serás capaz? ¡Papi! ¡No pasa nada! Al ser un juguete de goma, es imposible que lo pueda romper a martillazos. ¡Yuhu! Y hemos llegado a la ronda final, la ronda 4. Pues este va a ser el último objeto que saquemos en este reto. Voy a moverlo rapidísimo. Toma, 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 toma. ¡Vamos, vamos! ¡Esta tiene que ser mi ronda de la suerte! ¡Vamos! Tranquila, Dasha, que te va a dar algo. Y el último objeto que habrá que romper, ¡puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Pa, papi! ¡Ahora ya no nos podemos echar atrás! ¡3, 2, 1! ¡Adivinar! Bueno, el dibujo es sencillo. Lo que no será sencillo es ver cómo lo destrozarás. Comenzamos haciendo el contorno y dibujaremos el icono. ¡Guau, papi! ¿En serio ha tocado eso? ¡No puede ser! ¡Con lo que os costó conseguirla! Pues sí, Dasha, pues sí. Ha tocado eso que te estás imaginando. Termino los últimos detalles y... ¡Tiempo, papi! ¡Es la placa de YouTube de Animatoys! ¡Y si nos costó conseguirla! ¡4 años, Dasha! ¡4 años! Bueno... Piensa que en Animadox estamos muy cerquita. ¡AnimaFans! Si aún no estás suscrito al canal, ¡suscríbete! Bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que ha tocado. Así que, ¡a romperlo! Si tú me lo pides, haré el esfuerzo. ¡Toma! 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 ¡Esta revancha está saliendo perfecta! ¡Toma! 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 ¡Ostras! No te preocupes. AnimaFans, hasta aquí ha llegado este reto tan divertido. Si os ha gustado mucho, dejad muchos likes. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. ¡Ah! Y recordad, Animadox te anima. ¡Wow, wow! Mi papi
Esto por aquí. Ahora el bigotito. La boquita así de abierta. ¿Y ese dibujo, papi? ¡Vaya churro te está saliendo! Pues te estoy dibujando a ti. Y creo que no me está saliendo nada mal, la verdad. ¿Pero qué dices? ¡No se parece nada a mí! ¡Es un poco feo, eh! Acabaremos haciendo la patita. Y el collar. Oye, pues para haberlo hecho tan rápido no me ha salido nada mal, ¿eh? ¡Oh! Papi, no es por desmotivarte, pero es un churrillo de dibujo. Así que te ríes de mi dibujo, ¿no? Pues te reto a que comas lo que yo dibujé. Si adivinas lo que dibujo, yo gano un punto. Si luego tú eres capaz de comerte el alimento que te he dibujado, ganas tú un punto. Los alimentos que dibujaré los sacaré a suertes con estos papelitos. ¿Ves? En este caso ha tocado pescado crudo. ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Amadox! Con este pulsador controlarás el tiempo, Dasha. Yo tendré 30 segundos para dibujar. Y tú, Dasha, tendrás 15 segundos para adivinar lo que es. ¿15 segundos de nada? ¡Qué poco! Pero, Dasha, tú estarás viendo lo que dibujo en mi tiempo. ¡Anda, no te quejes! ¡Me ha colado! ¡Vale, papi! ¡Acepto el reto! Con lo mal que dibujas, no ganarás ni un punto. Y yo que me lo como todo, ¡ganaré yo! ¿Ah, sí? Pues ya lo veremos, porque pienso ganar yo. ¡No! ¡Ganaré yo! ¡No, 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 yo! Primera ronda, Dasha. Veamos qué alimento me toca dibujar. ¡Eh, Dasha! ¡No puedes mirar lo que te toca! No me chupes que me hace cosquillas. Así, no vale mirar, ¿ok? Vale, no miraré. A ver qué nos sale. Removemos un poquito y... ¡Oh! Esto será fácil de dibujar. Vale, papi. ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! Esto lo dibujaré así, esto así, dibujaré otro por si acaso... ¡Papi! ¡Eso está chupado! ¡No hace falta que sigas! ¡Ya lo sé! Y por si no queda claro... Bueno, este dibujo sí que me ha quedado un poquito chuchurrido. ¡Son unos huesos de perro! ¡Muy bien, Dasha! ¡Te lo doy por bueno! ¡Aquí los tienes! ¡Cómo me está encantando este reto! ¿No tienes más? ¡Qué ricos estaban! No, glotoncita, no tengo más. Si es que eres un cuchillo. Segunda ronda, Dasha. A ver qué toca ahora. Movemos un poquito para que se vea que no hay trampa. Y... ¡tachán! ¡Oh, no! ¡Lo que ha tocado! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Vaya! ¡Qué suerte la mía! ¿Estás preparado, papi? Pues 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! En este dibujo la clave será darle un poquito de color. Tengo que darme prisa. ¿Pero qué son esas cosas? ¿Patatas? ¡Ay, no sé! Y con este color amarillo lo adivinarás. ¡Acabé! ¡Estos son limones! ¡No! ¡Eso es un limón! ¡Otro puntito para el dibujante Sergio! Toma, Dasha, ahora te toca a ti. ¿Lo comerás
o perderás el punto. Pues papi, creo que paso. Los limones, naranjas y todos los cítricos son súper malos para los perros. Así que pierdo el punto. ¡Qué mala suerte! Muy bien, Dasha, es totalmente cierto que los limones no son nada buenos para los perros. Así que, AnimaFan, si tenéis un compi perruno en casa, no le deis nunca limones. Y Dasha, por el buen consejo que nos has dado hoy, te llevas el punto de esta ronda. ¡Vamos, empate! ¡Bien! ¡Uy, AnimaFans! ¡Se ha terminado el tiempo! Así que si quieres ver cómo acaba este reto, deja muchos likes en este vídeo, suscríbete si no lo estás y activa la campanita. ¡Ah! Y recordad, ¡Animadox! ¡Te anima! ¡Wow, wow! ¡AnimaFans! Como habéis dejado muchos likes en la parte 1 de este reto, pues hoy os traemos Mi perro come lo que sea que yo dibuje, parte 2. ¿Estás preparado, papi? ¿O tienes miedo de perder? ¡Estoy preparadísimo! El marcador de este reto es empate a 2. Si queréis saber de qué trata este reto y qué cosas me he tenido que comer, ¡dadle a este enlace que os dejamos aquí arriba! ¡Sí, sí! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Dadle aquí arriba! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es AnimaDox! ¡Vale, papi! Pues te toca remover los papelitos a ver qué alimento toca. ¡Veamos qué me toca dibujarte esta vez! ¡Ay, qué nervios, Dasha! ¡Nerviosa yo, papi! ¡Que soy quien se lo come! ¡Ya lo tenemos! Creo que sabré dibujarlo. Pues papi, ponte en posición porque el tiempo comienza en 3, 2, 1, ¡a dibujar! Esto por aquí... No me está quedando muy bien, pensaba que sería más sencillo. ¡Pero qué narices es lo que estás dibujando! Por la pinta que tienes, no debes de estar muy bueno. Unos agujeritos para darle un toque... Y esto para intentar que lo adivine. ¡Tiempo, papi! ¿Ah? ¿Qué es? ¿Es un mapache? ¿Qué va a ser un mapache, Dasha? Está clarísimo lo que es. O no tanto. Va, te toca adivinarlo. ¡Tiempo! Pues la verdad es que no tengo ni idea, papi. ¡De verdad! Y el mapache me tiene confundidísima. ¡No es un mapache! Bueno, vale. Lo que tú digas. Pero nada, que no tengo ni idea. Pues se acabó el tiempo. No he ganado el punto de esta ronda. ¡Oh, yeah! Había dibujado era un trozo de queso. ¡A comer! ¡Qué suerte he tenido con el queso! Creo que este reto lo tengo ganado. No te emociones, Dasha, que todavía quedan dos rondas y esto puede cambiar. Sí, sí, de ilusiones se viven, papi. Ronda 4, Dasha. A ver qué te toca ahora. Yo me la juego. Si no soy capaz de dibujar bien lo que toque, definitivamente habré perdido este reto. ¡Lo sé, papi! ¡Lo sé! Mirad, estoy temblando de los nervios. Voy a remover mucho a ver si eso me da un poquito de suerte. A ver cuál escojo... ¡Este mismo! Con ese puede que gane esta ronda. ¡Te lo has creído! Pienso comerme lo que sea. Siempre que no sea un alimento que siente mal a los perritos, claro. En ese caso, os avisaré de que es malo y me ganaré el puntito por perrita buena. ¡Va, papi! ¡Preparado! ¡Listos! ¡A dibujar! Vale, este dibujo lo tengo más claro. Aquí, esto para allá, y el toque final, el dibujo que hará que lo adivines. ¡Oh, no! Creo que ya sé lo que es. ¡Eso es incomible! Y...
está, termina. ¿Adivinar lo que es Dasha? El pienso de gato, ¿verdad? ¡Eso es riquísimo pienso de gato! ¡Punto para mí! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah, maracuya! ¡Aquí lo tienes! ¡Huele de maravilla! ¡A pescadito amistosillo! ¡Uy, sí! ¡Qué peste hace! ¡No me lo pienso comer! ¡Ex! ¡Qué asquito, mi mafans! ¡Oh! ¡Pues pierdes el punto de esta ronda! ¡Qué pena! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, maracuya! ¡Pues ya estamos en la última ronda, Dasha! ¡Vamos a ver qué alimento toca dibujar! Me gusta el mueve-mueve. Me gusta el mueve-mueve. Me gusta el mueve-mueve. Me gusta... ¡mueve! ¡Ya ha tocado! ¡Espero saberlo dibujar! ¡Creo que este alimento Dasha no lo ha probado nunca! ¡Vamos, vamos, papi! ¡Que tengo ganas de saber qué ha tocado! ¡Tres, dos, uno! ¡A dibujar! ¡Es un dibujo sencillo! Vale, ¿ya está? ¿Qué son esas pelotillas moradas? ¿Son moras? ¡Ay, no sé qué son, papi! ¡Uy! No bien bien, Dasha, pero casi. ¿Y si dibujo esto para relacionarlo? ¡Oh! ¡Se me acabó el tiempo! Este alimento era muy difícil de dibujar. ¡Espera! Voy a intentar adivinarlo. ¿Para qué dibujaste estos árboles? ¡Ay! ¡Estoy súper perdida! ¡Oh! ¡Se me acabó el tiempo, papi! ¡No tengo ni idea de qué es! No te preocupes, Dasha. Lo has intentado y con eso me vale. ¡Eres un amor de perrita! ¡Qué solita estás! Ahora te toca saber qué es lo que había dibujado. Y si eres capaz de comértelo... ¡ganarás el reto! ¡Y el alimento era...! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ábrelo ya, papi! ¡Qué nervios! ¡Arándanos! ¿Arándanos? ¡Ah! ¡Por eso dibujaste los árboles! ¡Porque los arándanos son frutos del bosque! ¡Eso es, Dasha! Lo que pasa que es que era muy difícil de dibujar y también de adivinar. Pues, papi, esta vez he tenido suerte, porque los arándanos son muy buenos para los perros. Tienen muchas vitaminas, pero claro, hay que tener cuidado y no darles muchos durante muchos días. Siempre como algo especial o como un premio. ¡Allá voy! ¡Qué delicioso! Unos momentos después... Pues Dasha, debo decirte que eres... ¡la campeona de este reto! ¡Yeah! ¡Anima fans! Si queréis seguir viendo retos como este, solo tenéis que dejar muchos, muchos likes para que sepamos que os ha encantado. Suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para enteraros de todos los vídeos que subimos. ¡Ah! Y recordad, ¡Animadogs!